Bueno, las cosas son así, ¿no? Ya tenemos ya experiencia en esto y sabemos que hay que luchar contra el rival, contra la fatiga acumulada, contra los viajes, contra todo, ¿no? Pero bueno, somos un equipo de Euroliga y es lo que conlleva y hay que asumirlo, ¿no? Y si no lo puedes asumir, pues no puedes estar en este equipo. O sea, es una cosa que no se puede hablar de ese tema, ¿no? Es un tema que es así. Y si los equipos de Euroliga, tanto chicos como chicas, tienen este hándicap. Sí, sin ninguna duda, para nuestro juego, como se ve el otro día, pues claro, con 8 y una que se lesiona 7, pues nos quedamos muy justos, ¿no? Entonces, tener toda la plantilla, salvo Edelbrin, pues da tranquilidad porque es muy importante, ¿no? Ya no solo ganar este partido, sino luego ir hasta Kurs y ganar, si no tenemos pues mínimo 9 jugadoras que podamos disponer, pues es muy complicado. Vamos a jugar contra un buen equipo, un equipo recién ascendido que ha configurado una buena plantilla, que están trabajando un buen baloncesto, es un equipo que juega bien, que defiende bien. Por lo tanto, no solo tenemos que ir a jugar, tenemos que ir a ganar porque hay que hacer cosas para ganar.